Me tengo que traer que me quiera, definitivamente. ¿Qué tal la vaina? Bien. Después lo editamos y queda de pin. La magia de la edición. Pero, coño, es más de pinga que ese bloque que tenías antes. Porque... Pero de repente lo que se... después se puede hacer es complementarlo. Pues, o sea... Si da tiempo, no sé. Ah, bueno. Antonio Rondón. Aló, ¿cómo estás, Antonio? ¿Cómo te ha ido? Bien. Bueno, mira, conmigo conversó Ana Paula sobre las actividades que realiza tu empresa. Se llama Neuromarketing. Ajá. Ok, pero vamos a hablar de Neuromarketing. ¿Y cómo te presento? Ajá, pero ¿tu especialidad cuál es? Ajá, pero ¿tu especialidad cuál es? Ah, ok. ¿Sobre precios psicológicos? Bueno, vamos a hablar sobre precios psicológicos, pues. Antonio, te presento entonces como ingeniero con máster en el IESA, ¿correcto? Ok. Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sección Académicos y Gerentes. Hoy vamos a conversar con el ingeniero Antonio Rondón, quien es especialista en los temas de gerencia. Tiene un posgrado, un máster en el IESA. Y vamos a conversar sobre los aspectos psicológicos que tienen que ver en el mercadeo, específicamente el tema de los precios. Así que bueno, bienvenido Antonio a Gerencia para Todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, me da un chancecito para hablar de un tema que generalmente no se toca mucho, el tema de la fijación de precios, específicamente en los aspectos psicológicos o de percepción de los precios. Cuando uno ve los precios en el mercado, la realidad y la percepción son dos cosas diferentes. Y si uno sabe cómo, digamos, aplicar ciertas técnicas, puede sacar todo esto.